Sacando la del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Good morning, Elvis. Saludos, muchachos. Ustedes saben que ya es oficial la noticia. Incluso se hizo aquí. Estuvimos hablando de la noticia de la apertura que dará... Pero atiende, que tú te molesto. Mira, no seas así. Que tú te molesto, no seas así. No es chiche, no es chiche. Lo acaba de decir. Es que este tigre es malo. Yo no lo vi. ¿Qué fue? Tú le haces bullying. ¿Qué fue lo que él dijo? Él lo dijo que normal, que él coge su bullying, pero que después no se quille. No, pero, entonces no agite. Tú eres agitador, loco. No, porque tú sabes. No. Si hace bullying. Sí. Aquí no hacemos bullying todos. Claro. Pero que no te quille. Eso debe ser normal. Eso es normal. Pero entonces, si tú sientes el bullying, no de golpe bajo, ¿verdad? Sí. No, es verdad. Estoy aquí en yo doy golpe bajo, no, nunca. Eso fue la verdad tú, eso que tú dijiste. El único que no da golpe bajo es Manolo. No, tú has dado eso golpe bajo. Eso no es a mí. Y no doy golpe bajo. Eso es ahora. No es a mí, no. Pero los golpes bajos tú los hiciste con DG Cine. Pero uno sabe. Lo mío entra en el relajo. No, y ahorita... No, yo no doy golpe bajo. La verdad de Vivi también. No, yo no doy golpe bajo. Tú da golpe bajo. No, retira eso. Tú da golpe bajo. Boche. Tú y tú da boche. Mira esa boche, la de los tuxos. Tú da golpe bajo. Yo no. Tú da golpe bajo. Yo le da vaina a Vivi, ni sabía y fuiste tú que lo dijiste. Oye, y a aquella dos no le hacen bullying. Exacto. Oye, bien, si tengo que elegir entre tú y Manolo. No, hasta yo le digo a Manolo. Pero que él se quilla. No, es que porque das golpe bajo. Oye, da golpe bajo. Eres desleal. Oye, pero tú sí eres hipócrita. Eres desleal. No, espérate. Tú sí eres hipócrita. No. ¿Por qué habla de vaina personal aquí? La vaina de Vivi, ¿qué fue que la dijo? Fuiste tú, yo ni sabía de eso. No, la vaina de la entrevista. Fue él que la dijo. ¿Quién fue que la vaina de la Tucson? ¿Quién me enseñó a Vivi? ¿Fue un oyente, no fui yo? Y tú hiciste coro. Pero él no te marcha a ti. No, yo se lo digo a él directo. Pero está bien, Agüero. Todos los días. Ay, sí, Boli, ay, sí. No, te tocará a ti. Esta es la ruleta. Venga, enfriate, que tú me has dado tres veces. Esta es la ruleta, no. No me llores, no me escribas. Le dije con Manolo, de cine, habla con Manolo. Le viste con la Tucia, ahora que la baile bien. No me metas a mí. ¿Qué va a traer? Después, no, que tú eres el que escribe. Cuando tú vengas quillado con tu azúcar bajita. Manolo está como guapo. No, cuando tú vengas con tu azúcar bajita, que viene quillado aquí. Este viejo tiene. Este viejo está decrépito. Este viejo está decrépito. Te vamos a enseñar que tú vengas con tu azúcar bajita, quillado. Yo no. Ay, aquí no cogemos esa. Y después quieren que tú vayas a cosas con él. Exacto, a desayunar, porque son hipócritas. Ahora el público va nada como quiere. Sí, pero Larimar no agite tampoco. Si fuéramos nosotros, él fuera. O sí. Pues está bien, pues nos vamos a quedar nosotros dos. No, yo no estoy contigo. Tú estás solo ya. Ahora te quiero. No, pero él después que está con los fundazos, ahora se quiere enfriar. Mi hermano quiere estar con este. Coge tu funda y cuando tú vengas aquí ya, yo le vamos a sacar la cabina. Dale con tu baile. Yo no sé de qué cosa en específico están hablando, pero el Nagüero da golpe bajo. Yo le estoy diciendo, pero que él me marcha a mí. ¿Yo? Porque a Boli no le marcha. A mí, ¿verdad? El más chiquito. No, pero tú sueltas unos relajos. Que... Y nadie se mete porque nadie sabe de lo que ustedes están hablando, pero ustedes no, porque lo dice a la clara. Yo sin saber, ya pero nosotros tú no le puedes marchar, porque entonces él se quilla de verdad y te amenaza. No. ¿Qué? Mire, sí, hablador. ¿Cuándo te amenazo? ¿Cuándo él le quillao? Oye, cuando él le quillao. Con perder el trabajo. Lo que están oyendo. Aquí hay problema en este. Hoy me eliminó del grupo. Hoy hay otra división. Hoy no me eliminó del grupo los otros días. ¿Tú no te diste cuenta? Él me sacó del grupo. Sí, por un comentario que yo le hice en Twitter. Una pregunta fue que le hice. ¿Eres hablador? Sí, de un viaje a Miami te pregunté y me eliminó en Twitter. Tiene años que no va a Estados Unidos. Sí, exacto. No, pero yo le pregunté. Hermano, entra con tu rutina. Mire, ignóralo. Exacto. Le decía a ustedes que ya es noticia oficial el hecho de que. De que habían anunciado la apertura del palacio, bueno, es ahora el primero de agosto, en los jardines del palacio, pero que ya la reina había anunciado lo mismo. Nosotros de incluso hicimos un tema exacto. No, pero fue aquí primero que de lo ya la reina. Sí, sí, la pero reina la reina no, y es fácil. Y es fácil. Allá estaba organizado hace mucho. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la información que conseguí, gracias a Dios, sobre los protocolos. ¡Oh!
sobre los protocolos tanto en el jardín de allá como en el jardín de aquí. Tú sí mandaste un email porque Larimar no mandó el email. No, lo que pasa es que mandaron un email para él. Yo mando un email de información que okay. te lo dan. Yo no mando un email porque me confié. Pensé que... Sí, no hay cupo para nadie. No, no, el presidente mandó un email y le dijeron ya no cabe más gente. Ya. No cabe más gente. El presidente no puede entrar. Entonces, a propósito de eso, yo le traje ya está lleno. Los dos listados del protocolo de las condiciones más importantes para entrar a los dos palacios. ¿Qué? Para que hagan una palacio. Comparación. Sí, el al palacio de allá. De Buckingham. Ah, okay. El de Buckingham y el de aquí. Por ejemplo, en el palacio de allá, no se puede subir la voz de forma estruendosa por respeto a los demás. Isaura no puede ir a reírse. Exacto. No. Isaura no se puede reír. No. Tú puedes hablar, puedes conversar, pero tiene que ser bajo nivel. Eso es el palacio de allá. Ay, Dios mío. En el palacio de aquí queda rotundamente prohibido vocearle: ¡Milagro, yo soy chévere! ¿Y tú? No. Porque ese es el chiste que todos no sabemos. Tú el que vea Milagro. Eso es lo primero que le voy a hacer. Milagro, yo soy chévere. ¿Y tú? Y Milagro ocupado. Pues ya, mi amor, ya yo salí de chévere, nada, ya eso no aguanta más. Otra de las cosas, en el palacio de allá no se aceptan grabación que atenten contra la seguridad de dicho palacio. Sí, wow. Las entradas, ese tipo de cosas. Exacto. Cámaras. Cero grabación. Cámara. Aquí queda prohibido cualquier programa que diga en vivo desde el palacio. Así que si de extremo a extremo, pues son montar tres bailarinas, no se acepta ningún programa. Y una piscina en la Delgado. Exacto. Transmitiendo el palacio. No. Ni de radio, ni de televisión, y ni de YouTube. No pueden hacer un Miss Un miscolito. Los reporteros móviles pegados de la verja con el micrófono. ¿Qué usted piensa de esto? Cero encuesta, no se acepta encuesta tampoco. No. Nunca encuesta. En el palacio de allá se les avisa que el tiempo está contado y la cantidad de personas también. Wow. Dígase, hay un horario y un límite de personas. En el palacio de aquí le informan casi lo mismo. Las flores están contadas y los tarros también. Y los gansos también. Mucho cuidado, hay 11 gansos completitos. Y los centros, que pase con los gansos es culpa del PLD. Exacto. Y los centros de los aros, de los vehículos y los retrovisores, mucho cuidado. Están también, hay cámaras de vigilancia, van reconocimiento facial. Van a revisar la puerta ahí antes de salir. Ahí está el retrovisor al pecho. Por ejemplo, en el palacio allá no se acepta taparse el rostro por seguridad. ¿Cómo? Aunque usted pueda utilizar mascarilla, pero no se puede tapar el rostro. ¿Y qué con lentes? En el palacio de aquí está prohibido arroparse con el mantel hasta la cintura. ¿Cómo así? Tú sabes que llevan mantelito, pero sí. Dominicano es creativo. A la pareja de dominicano que tú lo dejas ropa hasta la cintura, bueno, hay que sacar los niños. No. Fíjate que en la gira. Hay que sacar a los niños o viene un niño. Exacto. En la gira, al dominicano nada más lo acecha hasta que se mete el agua a la cintura. Sí. Las parejas, todo el mundo, no, está bien, déjalo estar ahí. Cuando el agua le está dando a la cintura, llamen a fulano que está haciendo remolino. Que con el mantel no hagan Superman. ¿Cómo así? Los tigres se encueran y se ponen la... Un Montecu. No hagan Montecu. Para quedar en la historia. No. Nunca Montecu. En el palacio de allá se le avisa el tipo de comida que será permitido por listado. Wow, claro. Miren qué organizados están. Ese es el tipo de comida que se permite por listado. En el palacio de aquí ya hay un letrero que dice, aquí no se va a dar nada. El pini tú tienes que traerlo. Claro. Para que tú veas a la gente... Ay, abre la puerta a uno y aquí no hay nada. ¿Y a qué hora la picadera va a degustar? Ok, la degustación no se va a degustar queso de ninguna marca ni de nada. La macada tú tienes que llevarla. No hay buffet. No hay que decirle, el anuncio decía que puede usar el espacio del jardín, no que nosotros vamos a darle un pini. Exacto. No, y tú verás a Dominicano preguntando, ¿se puede meter un barbecue? No, mi amor, no, es, no se es puede. Que es un picnic, no es una parrillada. Una china. No me diga eso, que el puerto está en el carro. En el palacio de allá la gente estará inscribiéndose para hacer voluntariado. Ay, sí, en el de allá. Sí. Wow. En el de aquí la gente va a llevar currículum. Sí, yo sí, me mira, fajé sí, por sí, la sí, base. Claro, sí, claro. Y yo pegué afiche por Luis. Yo pegué. Yo tengo... Yo voté por usted. Mire, mi familia está del PLD, nada más yo voté por Luis. Ese truco no lo sabemos. En el palacio de allá, prohibido a los usuarios de redes publicar fotos con patrocinio alusivo al palacio. ¿Cómo? Dígase, tú puedes tomarte una foto, pero tú no puedes ir allá. Esta foto es por champú. No. Claro, eso no se utiliza. Claro, así no. Aquí hay otro aviso. Y que mis amores, mi vestido. Exacto, no. En el palacio no. Mi vestido para el picnic. En el palacio de aquí es simple la medida. Este mantel. A los influencers no se les permite más de una vestimenta. ¿Cómo así? No. Llevan cuatro cambios, se hacen su sesión, le dan a la marca desde el palacio, quieren cobrar más. No, mi amor, esto no pasa, este rico. Y cuando tú le das la foto, está tagueado presidencia. Tú sabes, la ropa. Sí. En el palacio de allá se avisa el horario tope para circular en vehículo.
Dígase, hay un horario de inicio para la apertura de los jardines y hay un horario de cierre, y hasta el horario de cierre no se permiten ya más vehículos. Exacto. Si el cierre es a las 6, los vehículos pueden transitar frente al palacio hasta las 6. Aquí el aviso es diferente. ¿Cómo? Que la onza y el metro no van gratis para el palacio. Porque te abren el palacio y también quieres transporte. Claro. Amor, pero haz algo. Te lo van a regalar todo. ¿Y por qué el metro no me lleva gratis? No, parado, y que ¿cuál es la ruta al palacio? Sí. Yo soy universitario, no importa. No importa. Aquí tú el que tiene un carnet de la universidad no quiere pagar pasaje. Palacio, palacio. ¿A qué hora que salen las rutas para allá? Para palacio, 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 palacio. Por último. Palacio Independencia Conde. Palacio Derecha. Palacio Independencia Conde. Por último. Está prohibido en el palacio de allá llevar cualquier tipo de protesta que sea alusiva al plano laboral. ¿Cómo así? Allá se está hablando mucho del problema del desempleo, ¿sí? De los sueldos y eso, y es la protesta que está en boga ahora mismo. Justamente esa es la medida que han prohibido. No se puede ir a reclamar vaina de trabajo. En el palacio de aquí está prohibido llevar su cancelación y decir, a mí no me han dado mis prestaciones. Mi amor, coge para el ministerio que se te canceló, porque ahí nadie está pagando sueldo. El grupo de los desvinculados. Exacto, yo soy desvinculado y dice 20 años. No, 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 vaya a ese ministerio, no, y cobre su cuarto. Ni huelguen cuero. No pueden ir vestido de verde, ni huelguen ni cuero. De arcoíris. ¿Cuál es el color de la tres causales? Verde. Verde. Verde también. Sí, verde también. Bueno, sí. Ningún tipo de verde. Ningún tipo de color. No van a dejar entrar. Vaya vestido normal. Y a la familia que dejan a los niños de que sin comer, de que porque allá van a dar comida. Le estamos dando seguimiento. Ahora sé humilde, no ya para cerrar. Dime. Humilde. No, el que tiene que ser humilde eres tú. Sé humilde. Pide disculpas. Que aquí no aceptamos ñoñería. Él es el mismo que ha dicho que aquí no se acepta ñoñería. No hable así. No, pero una realidad. Lo que él hace es una falta de respeto también. Esta es la segunda, no aguantamos otra división. No, no. Pero es una falta de respeto. Tenemos que estar unidos. ¿Qué disculpa el diablo? Esa ñoñería de él son vainas de edad. Bueno, tú creciste en el Evangelio. Míralo como está. ¿En Dios? No, 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 pero él está mal. Fuera relajo, él está mal. Su carita me conmueve. Van varias veces que lo hace. Su carita de qué. Me conmueve su carita. Van varias veces que lo hace. No, pero ustedes tienen que ir donde han nacido. No, yo no. Yo puedo tener cualquier diferencia. Es un problema de pareja, ¿no? No, porque ellos son más íntimos que yo. ¿Pero tú eres la semilla de la discordia? Exacto. ¿Verdad?